Hello, good evening. Hello, hello, hello. Welcome to the class, everybody. Good evening, good evening. Welcome, welcome. Okay, I can see Gloria. Hello, Gloria. Good evening. Welcome to the class. Welcome, welcome. We are waiting for everybody. Good evening, everybody. Welcome to the class. Welcome, welcome. Okay, I see that there are three people as listeners. We are going to wait your classmates. I hope that they can join us soon. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Welcome to the class. Good evening. Welcome. Welcome to the class. It's Monday. Estamos iniciando una semana más. Bienvenidos, bienvenidos, everybody. ¿Todos me escuchan? Yes. Sí, teacher. Yes. Excellent. Thank you. Okay. Welcome, everybody. Hello, hello. I can see the chat. Hi. Hello, Mr. Johnny. Welcome to the class. Hello, everybody. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ajá. Everybody, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yes. ¿Qué tal el fin de semana, everybody? ¿Pudieron descansar durante el fin de semana? Yes, un poquito. Hello, hello. A ver, ¿alguien? ¿Qué tal su fin de semana, everybody? ¿Todo bien? Yes. All right. Now, everybody, yo sé que tenemos las noticias sobre la tormenta tropical que nos está afectando. Espero que, bueno, por esta clase, espero que en este momento, pues, su conexión, bueno, todas nuestras conexiones de internet, pues, no nos fallen, ¿ok? Y que, pues, podamos tener la clase del día de hoy con toda normalidad, ¿ok? Para el día de mañana no sabemos realmente cómo va a estar el clima. Esperemos que también sea favorable. De parte de INSAFOR, aún no se han cancelado las clases. Si en dado caso se llegasen a cancelar, se les estaría informando a través del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Así que por el momento, este día sí vamos a tener clases con normalidad. Mañana, pues estaríamos al pendiente a ver el desarrollo de lo que va sucediendo con el clima. Y lo que las autoridades de INSAFOR pues decidan, ¿okay? Así que pendientes, cualquier cosa se les estaría notificando a través del grupo de WhatsApp, ¿okay? Así que bienvenidos, everybody. Vamos a comenzar. Espero que siempre estemos en la disposición de participar. Hoy estamos iniciando una nueva semana y por lo tanto también estaremos iniciando una nueva unidad, ¿okay? Así que everybody, please. Let's be ready to participate. I'm going to start sharing today's presentation. Let's see. Can you see the presentation, everybody? Yes, miss. Excellent, thank you. So today is October 30th. We are about to finish the month. This is the week number 3.
Y hoy vamos a iniciar la unit number 3, ¿ok? Así que básicamente, everybody, estamos a la mitad del nivel, ¿ok? Ya esta es nuestra tercera semana, ya completamos el 50%, así que solo nos resta cumplir el otro 50% y estaremos listos para subir de nivel, ¿ok? Así que, everybody, let's do our best. Así como lo han estado haciendo, tratemos de mejorar y pues completemos las dos semanas que nos faltan. Debido a que ahorita estamos iniciando la semana número 3, significa que en la plataforma ya tendríamos que haber terminado lo que es la unidad número 2 junto con el midterm. Así que en este momento les voy a mostrar la plataforma para que vayan viendo su progreso. Tengo estudiantes con muy buen progreso en la plataforma. Algunos todavía vamos un poquito atrás, así que everybody, let's be careful. Recuerden que en la plataforma la nota mínima tiene que ser 80%. Si ustedes pueden sacar más del 80%, do it. Ok. So here we go. Vamos viendo la unidad 1 y la unidad 2. Ya tienen que estar culminadas. Así que por aquí vamos bien, mis Altagracia, Brian, Carlos, Cristian, súper bien con la plataforma. Edward, también súper bien con la plataforma. Giselle, Gloria, Jacqueline, Johnny, vamos súper bien, un buen progreso, al igual que Jorge, Carla, Lisette, vamos súper bien, un buen progreso. A ver, por acá tenemos Miria, Paola, súper, muy bien, muy buen progreso. Ya terminaron la unidad 1 y 2. Sandra, Soraya también ya terminaron. Así que, excellent. Ahí tengo pendientes, hay unos que sí ya terminaron la unidad 1, pero no me han terminado la unidad 2. Y tengo otros que están ya trabajando en la unidad 2, pero les falta todavía. También recordarles, everybody, que en la unidad número 2, ok, recuerden, tenemos el midterm. El midterm es el primer examen, ok. Así que acá pocos lo han hecho. La verdad es que aquí sí tenemos a varios que están pendientes. Los que ya lo hicieron solamente es Miss Altagracia, Carlos, Cristian. Edgar Eliseo también ya lo hizo. ¿Quién más? Jacqueline, Johnny también ya lo hicieron. Muy buen score. Carla, Lisette también. Ellas ya hicieron el midterm. Súper bien. Y veamos por acá. Por acá, Nidia también ya lo hizo. Paola de igual forma. Y Soraya también. Ya hicieron el midterm. Si se fijan, son bien pocas las personas que han hecho el midterm, everybody. Así que tengamos cuidado. Recuerden que cada viernes se actualizan las notas, ¿ok? Y representantes del INSAFOR pueden entrar cualquier día y revisar el progreso. Y es como que podrían preguntarse, ¿verdad? Okay, ¿por qué esta persona va tan atrasada en la plataforma? Así que be careful, no nos atrasemos. Recuerden que ya estamos en la tercera semana, por lo tanto, en la plataforma ya tendríamos que estar trabajando en lo que es la sección 3, ¿ok? Así que tratemos de avanzar, los quedamos un poquito más atrasados, please. Y recuerden, everybody, que de la plataforma sacamos su nota, ¿ok? Entonces, si no me completan la plataforma, pues simplemente ustedes no van a tener nota. Y si no tienen nota, entonces no me pueden pasar al siguiente nivel. ¿Ok? Yo creo que aquí todos quieren ir al siguiente nivel. Tratemos la manera de ir avanzando. Si de repente se topan con que tienen un problema con la plataforma, no les carga, les da error, su usuario no sirve o la contraseña o cualquier inconveniente que las plataformas le pueda generar, solo notifíquenlo. Okay, pueden tomarle una captura de pantalla o pueden notificarlo a través del grupo de WhatsApp
y se les va a tratar la manera de resolver lo más pronto posible. ¿Ok? Pero repito, everybody, no esperemos hasta el último momento para hacerlo. ¿Ok? Tratemos de ir avanzando. Así que, ¿dudas con respecto a la plataforma? Uh-huh. Yes, no. Ok, well, si no tienen dudas, recuerden, también aquí en la clase tratamos la manera de ir resolviendo alguno de los ejercicios, así que aprovechemos el momento. Cuando yo les digo, vamos a la plataforma, ustedes también pueden ir a la plataforma y abran la plataforma y vayan completando el ejercicio junto conmigo para que inmediatamente completen el ejercicio y ya no tengan que hacerlo después. ¿Ok? Así que la idea es, everybody, completarlo. Completar la plataforma, recuerden que es una herramienta extra, una herramienta que les va a ayudar a practicar específicamente los temas que estamos estudiando. ¿Ok? Así que pilas, please. Now, antes de comenzar, voy a revisar la lista de asistencia. Please, everybody, when you listen to your names, say present. Let's see. Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present, teacher. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present, teacher. Thank you. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Present. Thank you. Carla René Nieto. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Leidin Zuleima Quintanilla. Lizeth Yamilet García. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present, teacher. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. William Alexander Galdames. Present, teacher. Thank you. Yanira Gerardine Arana. All right, very good. So everybody, let's start. Today we are going to study a new topic because, as I mentioned, this is a new unit. So the topic for today is present continuous, okay? ¿Alguna vez han escuchado el present continuous? Yes? No? Okay, si no lo han escuchado, it's okay, don't worry. Vamos a verlo desde el basic level. Vamos a usar el present continuous, pero lo vamos a utilizar para future events. Así que, ¿de qué tiempo gramatical vamos a estar hablando? Evento futuro. Exactly. That's the one. So, vamos a usar el present continuous para hablar sobre el future. So, this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. A ver, ¿quién quiere leer? Let's participate, everybody, please. Thank you. Go ahead. Class objective. At the end of the class, participants will be able to describe future events using present continuous. Thank you, Miss. Excellent. So, cuando escuchamos present continuous, se nos viene a la mente como present. Okay.
Pero vamos a usar ese tiempo gramatical no para hablar en presente, sino para hablar en future. ¿Ok? Ese es el propósito de la clase del día de hoy. Así que para comenzar, let's study a question. Look at this one. What are you doing later? ¿Qué significa esa pregunta? What are you doing later? Ajá. ¿Alguna idea? ¿Qué estarás haciendo más tarde? Very good. Exactly. So, esta pregunta es como para pensar en las actividades que vamos a hacer más tarde. So, cuando terminemos la clase, for example, what are you doing later? Look at the first picture. ¿Cuál sería la acción aquí? Sleep. Sleep. Very good. So, what are you doing later? ¿Van a dormir después? Yes? No, teacher. No? Why? Study. Study. Ah, okay. Sounds good. So, what are you doing later? What is the activity here? Never. Player. Play video games? Uh-huh. Are you playing video games later after the class? Never. Never? No? Watch TV? Never. No? No. Okay. How about the next one? What is the activity here? Eat. Eat. Are you eating later? No. No? So, after the class, what are you doing? ¿Qué creen que van a hacer después de la clase? I'll get sleep. Sleep, okay. ¿Y los demás? Wash the dishes. Wash the dishes, okay. ¿Qué más? Sleep. Sleep, okay. Ajá, ¿alguien más? So, if you see, estamos hablando de later. So, no es presente. Estamos hablando de lo que vamos a hacer después. Así que ahora veamos un poquito de la structure. ¿Cómo va a ser la estructura para el present continuous? Easy. Para el present continuous, everybody, lo primero que yo debo saber es que yo necesito el subject. Ahora, fíjense muy bien y presten mucha atención para que no nos vayamos a confundir con el simple present. Después del subject, ¿qué necesito? El verbo to be. Ahora, después del verbo to be, yo necesito un verbo. Cuando nosotros estábamos viendo simple present, yo les decía que no podíamos colocar un verbo a la par del verbo to be. Por ejemplo, si yo digo, I am play, ¿estaría correcto esto? Gramaticalmente, no. Exactly, no se puede. Ahora, si yo quiero colocar un verbo a la par del verbo to be, tengo que hacerle un cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué pueden ver ustedes acá? El ing. Exactly. Si ustedes dicen, I am play, no. Eso estaría totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos diciendo, yo estoy jugar. ¿Tiene sentido? Mm-mm, not really. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego el ing al verbo? ¿Cuál sería la traducción? Sería, yo estoy viajando. Este ing se traduce como ando, ¿ok? O el endo. Por ejemplo, si yo digo I am playing, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy jugando. Exactly. Yo estoy jugando. Y si yo digo I am cooking, estoy cocinando. Yo estoy cocinando. Yo estoy cocinando. Ahora, ¿y si yo digo I am cook? ¿Se puede decir o no? No, teacher. No, that is not possible.
La única forma en la que yo puedo colocar un verbo a la par del verbo to be es agregándole ing. ¿Ok? Ahora, imagínense que yo les pregunto, a ver, everybody, ¿qué están haciendo ustedes ahorita? Justo ahorita. For example, en mi caso, right? I am speaking. ¿Qué estoy haciendo? Hablando. Exactly. A ver, how about you? ¿Qué están haciendo ahorita? Reading. Okay. I am studying. Yes. ¿Qué más? Iron the clock. I am ironing. Okay. Recuerden agregarle ing. ¿Qué más? I am listening. Very good. So, again, subject, there to be, and the verb in ing. Okay. Ahora, ¿qué pasa si es en terceras personas? ¿Qué vamos a hacer con las terceras personas? ¿Cuál es el verbo to be? Para she, he, and it. Is. Is. ¿Y qué sucede con el verbo? Lo mismo. Look. ing. Ahora, como yo estoy usando el present continuous como future, yo tengo que agregarle una time expression que hable del future. Por ejemplo, tomorrow. Si yo digo tomorrow, ¿qué es tomorrow? Mañana. Mañana. Si yo digo mañana, ¿es el futuro o es el presente? Yes, the future. Ahora, ¿creen que puedo decir I am traveling yesterday? ¿Puedo decir esto? No, teacher. No, ¿por qué no? Past. Ah, very good. Yesterday es para el simple past. Así que no se puede. Tengo que buscar frases para el future. ¿Qué otra frase creen ustedes que puedo usar que representa future? Last weekend. Oh, no. Weekend. Next okay. Weekend. Ah, very good. Next weekend. Exactly. Este es para future. ¿Qué más? ¿Qué otra frase creen que puedo usar que represente future? Next month. Very good. Next month. ¿Qué más? New year. Okay. New year. Ahora imagínense que yo les pregunto, okay, quiero que piensen en sus future plans. Ahorita es Monday. Okay. Así que, a ver, everybody, ¿cuáles son sus planes para el next weekend? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a estar haciendo el next weekend? ¿Cómo lo diríamos? Ah, ok. I am next weekend. A ver, ¿planes para el weekend, everybody? Completen la oración, please. Ajá. ¿Qué creen que van a hacer el fin de semana? Sí, voy a limpiar cleaning. Exactly, very good. I am cleaning next weekend. Very good. ¿Quién más? Visiting. Okay, I am visiting. ¿Qué más? I am going to the church. Okay, I'm going to church. Very good. Okay, look at the chat says, I am trying to survive. Okay, that's a good sentence. Very good. ¿Qué más? Playing. I am playing soccer, for example. Yes. So, ¿estoy hablando del presente o estoy hablando del futuro? Future. Future.
Exactly. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir esta misma oración, pero en negative? I am traveling tomorrow. Si la quiero decir en negative, ¿qué tengo que hacer? I am not. Exactly. Simplemente agregar la palabra not. I am not traveling tomorrow. A ver, pensemos en mañana. ¿Cuál sería una activity que ustedes no van a estar haciendo mañana? A ver, en este caso podemos decir I'm not da, 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 tomorrow. A ver, everybody. Ideas? I'm not visit my family. Ah, visit or visiting? Visit. Recuerden, ing. Hay que agregarle ing. Okay. I am not visiting my family tomorrow. Very good. ¿Qué más? Everybody? I am not sleeping in the morning. All right. I am not sleeping tomorrow. Very good. ¿Qué más? ¿Algo más que no van a hacer mañana? I am not playing video games tomorrow. Very good. I am not playing video games. So everybody, pay attention here. Remember, tenemos que agregarle ing al verbo. Okay? Si ustedes no le agregan el ing al verbo, estaría incorrect. Solo piensen en la traducción. Sin el ing diría, yo no estoy jugar mañana. ¿Tendría sentido? Yo no estoy jugar. No, teacher. No, really, exactly. Así que hay que agregarle ing. No importa si es affirmative, negative, or questions. Siempre hay que agregarle ing. ¿Se entiende la estructura, everybody, del present continuous? Yes? Yes, teacher. All right. ¿Lo copiaron? One moment, please. Okay. Copy, please. Copy the structure. No olviden, everybody, que cuando estamos hablando del present continuous as a future, tenemos que agregar una time expression. Ya les voy a mostrar otros ejemplos de time expressions para future. Copien la estructura, please. Teacher, yes. Can you please grade the structure? Esa es la estructura. O cómo quiere que la escriba. I mean, what do you mean? Like this subject, like this? Yes, more. Yes. Okay, verb to be. Verb in ing y luego el complement. Cuando hablamos del complement, en este caso nos referimos a una time expression in future. Okay? ¿Cuál sería una time expression in future? Easy, cuando estamos hablando de tomorrow, next weekend, next month, next Friday, for example, later, okay? Eso lo vamos a ver. Ya les voy a mostrar más time expressions para el future. So remember, necesitamos subject, necesitamos el verbo to be, necesitamos el verbo, pero no olviden que el verbo tiene que ser en ing. Siempre, siempre tiene que llevar el ing. Let me know when you finish, please. Yes. ¿Ya lo copiaron? Yes. ¿Todos? Yes, teacher. Excellent. Yes. Very good. Okay. Ahora, si se fijan, tenemos que tener cuidado
a la hora de escribirlos. Les voy a mostrar una pequeña conversation y en esa conversation vamos a ver un poquito sobre los ING's, ¿ok? Esta conversation está en sus manuales, page 29. Primero la voy a leer yo para que pongan atención en la pronunciation y luego voy a necesitar voluntarios, please, que quieran leer. Así que, please, pay attention. Comenzamos con Peter. ¿Pueden ver la conversación, everybody? Yes, teacher. Excellent. Okay, Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Henry. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, so now I need two volunteers. Who wants to read, everybody? I need two volunteers. Let's participate. Si no tengo voluntarios, los voy a elegir. Yo, teacher. Ok, escuché a Sandra. ¿Quién dijo yo? I'm sorry. I am here. Eliseo, very good. Ok, Eliseo, usted va a ser Peter. Sandra, usted va a ser Henry. Go ahead. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference these years too. So. I said, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new account. So great. So I am informing the committee about it. Very good. Thank you. Now look at this, everybody. Let's see the sentences in the present continuous as future. ¿Qué oraciones podemos ver acá en present continuous as a future? Vamos a ver. Julie is attending the conference. Ah, very good. Julie is attending. If you see, tenemos sujeto, sí. Verbo to be, yes. Verbo en ing, yes. Ahora, ¿cuál sería la time expression para future? This year. ¿Ok? Ahora, veamos. ¿Qué otra oración podría ser para future? O en este caso, usando el present continuous as a future. Attending. Julie is attending. Julie is attending. ¿Qué más? I am presenting. I'm very good. I am presenting. ¿Qué más? I am informing. So, si se fijan, todas las oraciones siguen el mismo curso. Sujeto, verbo to be, y luego el verbo, pero fíjense bien, todos los verbos están terminando en ing. ¿Entendido? Yes. Excellent. Very good. Yeah. Okay. ¿Preguntas hasta acá con la estructura? No, teacher. Thank you. Excellent. Very good. Yeah. Okay. Now, si se fijan, hay que prestar mucha atención en el spelling.
Hay ciertas reglas que tenemos que respetar, ¿ok? A la mayoría de verbos simplemente se les va a agregar el ing. Por ejemplo, el verbo work. ¿Cómo quedaría work? Working. ¿Hay alguna modificación en el verbo, sí o no? Solo el ing. No hay ningún cambio más que solo el ing. Study. ¿Ven algún cambio en el verbo study? No, teacher. No, simplemente le agregamos ing. No hay ningún cambio. ¿Pero qué pasa con esos verbos que terminan en la letra e? Como en el caso de leave. ¿Qué sucede con él? Vamos a ver. Se elimina. Se elimina la letra E y agregamos la I. ING. Exactly. Ahora, keep that in mind. Si el verbo termina en la letra E, so delete the letter E and then add ING. ¿Ok? Otro ejemplo es el caso de make. Make termina en la letra E. ¿Qué vamos a hacer? Quitamos la letra E y agregamos ing. ¿Se entiende la segunda regla, everybody? Yes? Now, hay otra tercera regla. ¿Qué sucede con los verbos que son cortos y solo tienen una sílaba? Listen. ¿Cómo saber si el verbo es corto? ¿Cómo saber si el verbo solo tiene una sílaba? Porque solo se escucha un sonido de vocal. Si yo digo run, ¿cuántas vocales se escuchan en run? One vocal. Only one. Exactly. Significa que ese es un verbo corto. Swim. En este caso, in, right? Es un verbo de una sílaba. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar con esos verbos que terminan o que son de una sola sílaba? Tienen que fijarse si terminan en consonant, vowel, consonant. Si el verbo es corto y termina en esa combinación de consonant, vowel, consonant, ¿qué vamos a hacer? Look at this. ¿Ven algún cambio? Yes, consonante más ing. Exactly. Tenemos que duplicarle la última consonant y luego agregamos ing. Ahora, una pregunta. El verbo work. ¿El verbo work es un verbo corto, sí o no? Yes. Yes. Entonces, ¿qué creen? ¿Tengo que agregarle una, duplicarle la última consonante y luego agregarle ing, sí o no? No. ¿Por qué creen que con work no hacemos eso? ¿Por qué? Porque no termina en consonante, vocal, consonante. Very good job. Exactly. Si se fijan, work termina en vocal, consonant, consonant. So, no cumple con la regla. Entonces, work no es necesario duplicarle la última consonant. ¿Entendido? Everybody? Yes, teacher. Yes? Very good. So, son tres reglas esenciales. A la mayoría de verbos solo le agregamos ing. No changes. Si termina en e, quitamos la e y agregamos ing. Si es un verbo corto que termina en consonant, vowel, consonant, en ese caso, duplicamos la última consonant y luego ing. ¿Entendido? So, copy the rules, please, everybody. One moment. Yes, no problem. Copy.
copy the rules. Me avisan cuando terminen, please. Thank you, teacher. Okay, very good. ¿Ya todos lo copiaron? Yes, everybody? Yes, teacher. Excellent. Okay, let's do a practice. Les voy a mostrar acá diferentes verbs. Y ustedes me van a decir en qué regla voy a colocar cada verbo. For example, look at this. Yo tengo el verbo, empecemos con uno fácil. Tengo el verbo play. ¿Qué debo hacer con play? ¿Debo simplemente agregarle ing? ¿Debo eliminar una letra y luego ing? ¿O debo duplicarle la última consonant? ING. ¿Only ing? Yes. Okay. Yes. ¿Qué pasará con el verbo dance? ¿Qué hago con dance? The lead vowel E más ing. Delete. Mm-hmm. So, in the second group? Yes. Okay. What about el verbo get? ¿Qué creen que voy a hacer con get? Tercera regla. In the third rule? W consonant. ¿Seguro? Yes. Yes. Good. Ahora, sigamos el mismo ejemplo, please. Necesito un voluntario. Elijan un verbo y me dicen en qué categoría lo colocarían. Go ahead. Volunteers? Could. Could. Ok, could. ¿A dónde colocaremos could? Tirgroup. In the third group? Okay. A ver, otro verbo, please. Have. Have. Uh-huh. Second group. In the second group? Okay. Yes. What else? Walk. Can you repeat the verse? Que escuché varios al mismo tiempo. Walk. Work. Okay. First group. In the first group. Okay. ¿Qué más? Pero yo quise decir walk. Oh, walk. Okay. ¿A dónde ¿Cómo colocamos? Se pronuncia? Walk. 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 Mm-hmm. First group. First. Good. Recuerden que la diferencia acá es, aquí sí pronunciamos la R. Like work. Work. En cambio acá solo decimos walk. La L no suena. Okay, so look, walk, walk. All right, ¿qué más? ¿Otro verbo, please? Smoke. Put. Okay, smoke y luego put. ¿A dónde coloco smoke? Second group. In the second group, okay. How about put? Third group. In the third group, okay. What else? Drink. Okay, drink. Oh, dream. ¿A dónde coloco dream? First group. In the first group? Okay. First group. What else? What else? Sit. Sit. Okay. Third group. In the third group? Okay. Room. Run. Here's group. In the third group, okay. Swim. Okay. Movie. Swim. Third group. In the third group. Third group. Okay. Move. Move.
second group. In the second group. Watch. Right. Okay, watch y luego write. ¿A dónde coloco watch? Here's. In the first, okay. What about write? Second group. In the second group, okay. The stop. Uh-huh. In the third group. In the third group, okay. Try and. Try. In the first group. In the first group, okay. Take. Take. Second group. Okay. Sleep. Uh-huh. In the first group. Great. In the second group. Hmm. Okay, look at this. ¿Todos los verbos están bien? ¿Están correct o quieren cambiar uno? Yes. ¿Todos están bien? Yes. ¿Seguros? Yes. Tarea, ex, tarea extra por cada mistake. ¿Seguros? Sure. One moment. Ready? Sleep. No sé, tengo mi duda. Ok, veamos las respuestas. Look at this. Oh, very good, everybody. All the answers were correct. Sorry. Congratulations. So, look at this one. Si se fijan, es fácil aprendernos cuál sería la escritura. Entonces, for example, si yo quiero decir, yo tomaré una ducha, estoy usando el present continuous as a future. I take a shower. Esta oración está en simple present. Ahora, ¿cómo puedo decir la misma oración, pero, ¿cómo puedo decir esa misma oración? I take a shower, pero en el present continuous. I am taking a shower. Ah, I am. ¿Puedo decirlo así? I am taking a shower. No sé, pienso que sí. No. Look, revisen el spelling. Quitar la E. Delete. Exactly. So, en el spelling hay que ser bien cuidadoso. ¿Ok? Tal vez en la pronunciation es como que no afecta mucho, pero en el spelling sí. Ahora, imagínense que yo quiero decir que yo voy a correr. Puedo decir, I am running. Is that correct? Yeah. Oh, well. Mm. No. Le falta la N. Ah, very good. I am running. Ahora, si yo digo, I am studying. ¿Puedo decirlo así? I am studying. No, teacher. ¿Cómo quedaría studying? ¿Necesito cambio, sí o no? La consonante. Like this? Yeah. No. No. Sí, está bien. Quitarle la. Sí, hay que quitarle. No, así está bien, studying. Exacto. Porque estoy estudiando. Exactly. Ahora, fíjense bien, everybody. Tengan mucho cuidado. Si el verbo termina en la consonante Y, no hay ningún problema. Ahí dejamos la Y y solo le agregamos el ING. ¿Ok? Ahí sí, no vamos a hacer el cambio de que, quito la Y, right? No, dejamos la Y. There is no problem at all. ¿Entendido? Yeah. Yes? Sí. Okay. ¿Se entiende las reglas del spelling, everybody? Yes, teacher. Yes? ¿Seguros? ¿Preguntas hasta acá? Let's go, teacher. Okay. Recuerden que si tienen dudas, please let me know. So yo les puedo volver a explicar, no hay ningún problema.
Ahora, como dicen que no tienen dudas, hagamos una pequeña practice. Les voy a mostrar un ejercicio y vamos a crear oraciones in present continuous for future. Pero vamos a tener cuidado con el spelling. Por ejemplo, en la primera oración, I, ese es el subject. ¿Qué necesito después? Be. Ok. Back to be. I am. Ahora, ¿qué necesito? Verb. Verb. Ok, en este caso, sí is the verb. Ojo con este verbo, porque si se fijan, termina en E. Yes. Pero aquí sucede un caso muy peculiar y es que yo tengo double E. So, ¿qué creen que voy a hacer? ¿Voy a eliminar las dos E? ¿Voy a eliminar solo una? ¿O simplemente le voy a agregar ING? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué voy a hacer con C? Quizás eliminar una E y agregarle yeah. ING. Ok, eliminar solo... eliminar solo una, ok. Sorry, perdón. It's okay. En este caso, sí, it's an exception, ok. En el caso de sí, termina en double E. No podemos eliminarle ni una de las dos. Lo único que vamos a hacer es ING. Okay. Repito, this is an exception. Okay. Es como cuando termine dos vocales. Cuando tengamos doble E. Solo E. In this case, yes. Es que si se fijan, everybody, si yo le quito una E, ya no es el verbo sí. Aquí ya carece de todo sentido ese verbo. Okay. Así que be careful. No tenemos realmente muchos verbos terminando en double E y que no tengan otra sílaba, más que solo esa. Entonces, por eso les digo, el verbo sí is the exception. ¿Ok? Be careful with those verbs. Ahora, ¿cuál es la time expression en este caso? La time expression is later. Later, today. Today. Entonces, ¿cuál es la acción para el futuro? Ah, I'm seeing my friends later today. Fíjense en la estructura, sujeto, yes. Verbo to be, yes. Verbo en ing, here it is. Complement, yes. ¿Tengo una time expression in future? Yes. How about the number two? ¿Cómo quedaría la oración número dos? Ajá. We are. We are. Ajá. Attending. Attend. We are attending. We are attending. Ajá. A conference. A conference. ¿Cuándo? Tomorrow. Tomorrow is la time expression. Very good job. Okay, let's move on with the number three. Pay attention here porque en la number three is third person. ¿Qué voy a hacer con la third person? ¿Cómo quedaría esa oración? Daisy is... ¿Puedo hacerlo así? No. We need to delete the letter E. Daisy is having... Dinner on Friday. ¿Cuál es la time expression here? On Friday. Very good. So, listen, tenemos que agregarle una time expression y con la time expression estamos asegurando que sí es future. ¿Ok? Ojo, aquí tienen que tener mucho cuidado. Si yo no le agrego la time expression deja de ser future. Y en este caso diría, Daisy está cenando con su familia. ¿Qué entienden ustedes? ¿Entienden que esa es una oración en futuro o que está sucediendo ahorita mismo? Así que está sucediendo ahorita mismo. Exactly. Si yo solo les digo, Daisy is having dinner with her family, se entiende como que ahorita.
Eso es lo que está haciendo ella ahorita. Pero si yo le agrego la terminación on Friday, se entiende que ya no es que ella lo está haciendo ahorita, sino que ¿cuándo va a suceder esa acción? El viernes. Entonces el viernes Daisy estará cenando con su familia. ¿Ok? Por eso, everybody, la expression, la time expression es esencial. Right? Bien, vamos a ver, les voy a ir asignando una oración a cada uno. Vamos a ir eligiendo algunos participants. Vamos a ver, tengo Miss Sandra. Vamos a ver quiénes son los que no están como oyentes. Give me a second. Carlos. I have, ¿qué más? Christian. And Jacqueline. Okay. So guys, ¿cómo quedaría sus oraciones? Vamos a ver. Sandra? La primera. Yes, the number four. Sandra o they are. They are flying. Flying. To Rome next week. Very good. Everybody, ¿están correcta esa oración? Yes. Yes. Very good. Excellent job. Who's next? Carlos? Matthew is taking his driving test. He's next month. He's taking his driving test. ¿Cuándo? Next? Next month. Man, very good job. Ahora, fíjense en el spelling. Take is ending in the letter E. Así que, eliminate the letter E and then just add ing. Ojo, third person. Be careful with the verb to be. Christian, can you tell me your sentence, please? Christian, you there? Okay, volunteer, please, for the number six. My friends. My friend. My friend. Is moving. To a new apartment. To a new apartment. ¿Cuándo? In 3 weeks. Very good. So look, ¿qué significa move? I'm sorry? ¿Qué significa move? Moving. Mm-hmm. Moving es mudarse. Okay? Ahora, dependiendo del escenario, move también significa mover. Es como si yo les diga, mueve esta caja. Okay? Can you move the box? Pero en este caso, look, my friend is moving to a new apartment. ¿Se puede mover un apartamento? Not really. Entonces, aquí significa mudarse. Okay? The next one, Jacqueline. What is the answer here in the number seven? Jacqueline, are you there? Okay, I need a volunteer, please, for the number seven. Hi. Go ahead. Claire and I. ¿Puedo decir M? R. En este caso sería R, porque estamos hablando de nosotros. De Claire and I are. Going to the beach this weekend. Yes, going to the beach. ¿Cuándo?
This weekend. This weekend. Excellent. Very good job. So, no olviden, tenemos que agregarle una time expression. Ok, vamos a ver, vamos a agregar otros participantes. Vamos a colocarle la number 8 a Mr. William. ¿Quién más? ¿Quién más? Voy a colocar a los que no me aparecen como oyentes, please. Participate. Miss Paola and Miss Rosa. Ok. William, what will be your sentence? I am starting a new job on Monday. Okay, I'm starting a new job. En este caso, ¿cuál es la time expression? On Monday. Good job. Very good. Paola? Hi, teacher. Go ahead. Amelia is giving a presentation. ¿Puedo decirlo así? Given? No, teacher. Se quita la E. Ah, very good. Is giving a presentation next week. Very good. Perfect. Rosa, the last one. We are traveling. Yes. To Europa. In summer. In the summer. Very good job. That's the one. So you see, everybody, this is the structure. No olvidemos. Sujeto. Verbo to be. No olviden que el verbo siempre va a ir en ing. Always. Luego, complement. Y para que sea future, yo tengo que agregarle la time expression. ¿Entendido? Everybody? Yes, teacher. Yes, teacher. Do you have any questions so far? ¿Preguntas? No questions? Okay. No, teacher. If you don't have questions, ahora veamos acá, tengo un calendario. And this is about a girl named Jennifer. What's Jennifer doing next week? Imagínense que ustedes ven la agenda de alguien, okay? Y yo quiero saber qué hay en la agenda de esta persona. ¿Cuáles son sus planes para esta semana? En este caso, ¿cuáles son los planes de Jennifer? Completemos las oraciones usando present continuous as future. For example, on Monday, what is she doing on Monday? She is launching. Launch is a verb? It. No. ¿Cómo decíamos almorzar? Acuérdense de la daily routine. Recuerden en la mañana. Very good. Have lunch. Ahora, en present continuous, ¿cómo quedaría? She is having. Very good. Having lunch. ¿Con quién? With Brad. With Brad. ¿Y cuál sería la time expression? On Monday. On Monday. On Monday. Very good. I have es tomar. Ella va a tomar el almuerzo. Básicamente, everybody, si decimos have lunch, si nosotros lo queremos traducir de manera literal, sí, diríamos tener almuerzo, right? O tener un almuerzo. Sin embargo, recuerden que esta es una frase que se traduciría más que todo como almorzar. ¿Ok? Porque lo que sucede es que lunch no es un verbo. Para que se transforme en un verbo, hay que agregar have. Entonces aquí estaríamos diciendo, ella estará almorzando. ¿Ok? ¿Con quién? Con Brad.
¿Cuándo? Monday. Pero si ustedes me dicen solo, ah, she is lunch, no se puede. ¿Ok? Tenemos que decir, she is having lunch. Ahora, ¿qué va a pasar el martes? What is she doing on Tuesday? She is shopping. Okay. Is driving. Ok, shopping, si es un verbo, podemos decir she is shopping o podríamos decir she is going shopping. Going. Ahora, ¿con quién? With Camila. With Camila, ¿cuándo? On Tuesday. On Tuesday, perfect. What about Wednesday? What is she doing on Wednesday? She's playing tennis with dad on Wednesday. Perfect, exactly. How about on Thursday? She's getting a bus to Arizona on Thursday. Perfect, she's getting a bus to Arizona on Thursday. And on Friday? She's exploring the canyon on Friday. Perfect, that's the one. So look, estamos hablando de plans, estamos hablando de future activities using the present continuous. ¿Se entiende la estructura, everybody? Yes. ¿Preguntas hasta acá? No, teacher. ¿Seguros? Teacher. ¿Ya? Yo me quedé con la duda. ¿Por qué Sleep pertenece al first group? ¿En el spelling? No, no. Fue en un anterior. Ajá, pero Sleep, ¿por qué pertenece al first group? Ah, en este caso, Sleep solo se le agrega ing. ¿Por qué? Si se fijan, ¿termina en la letra E? No. Por lo tanto, no puede ir en el segundo grupo. Ahora, si ustedes dicen sleep, ¿cuántos sonidos de vocal escuchan? Sleep. Solo uno. Only one, yes. Y ahora, ese no entraría en un verbo corto. Disculpe. No, pero... look. De hecho, sí. La regla, acuérdese. Ajá. ¿Es un verbo corto? Pero, ¿cuál es la regla? El verbo tiene que terminar en consonant, vowel, consonant. Ahora, okay, veamos. Doble consonant. Yes. En este caso, termina en vocal, vocal, consonant. ¿Aplica sí o no? Sorry. No, sorry. No, really. Ajá. Es por eso que le agregamos a ing. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Cuando tengan dudas, tell me everybody. Y recuerden, si en algún momento están como, no sé cómo sería este verbo, recuerden, siempre pueden ir al dictionary, ¿ok? Sobre todo si tienen un diccionario en línea, les voy a mostrar. Bueno, este es el diccionario que yo utilizo, se llama Lingüe, creo que ya se los he mencionado antes. Imagínense que ustedes están escribiendo un correo, ¿right? Pero no se acuerdan o no saben cómo se dice sleeping con ing. Entonces vienen ustedes y empiezan a escribirlo y dicen, ok, ¿qué hago? Double P y luego ing y lo buscan. Automáticamente el diccionario, look, aquí los corrige. Y les dice, yo creo que querías decir sleeping y aquí aparece el ing. Ah, entonces esta es la forma correcta de escribirlo. Okay. Teacher. El mismo diccionario los va a corregir. ¿Ya? Y ese teacher, y ese diccionario ya nos lo ha compartido. I'm not sure. No lo sé, pero si gustan se los puedo compartir ahorita. No hay problema. Please. I'm sorry. Siempre los comparto en mis grupos, entonces por la costumbre, right? A veces creo que ya se los compartí a ustedes y es quizás a otro grupo que quizás se los he compartido. Se los estoy enviando ahorita al grupo de WhatsApp. De hecho, este diccionario
yo lo descargué para mi teléfono. Antes estaba disponible. No sé ahorita si todavía estará disponible en la Play Store o en el Apple Store, pero pueden intentar si quieren descargarlo, porque es súper útil de que ustedes puedan descargar el diccionario y lo pueden usar offline. ¿Ok? Es decir, que tengan o no tengan internet, el diccionario lo van a andar disponible. Pero repito, no sé si todavía estará disponible, así que es de buscarlo. ¿Ok? Siempre aparece con el mismo nombre, Lingüe. Así que ese diccionario es muy útil, everybody. Así que les recomiendo que utilicen el diccionario en lugar de un traductor de Google. ¿Ok? De hecho, haciendo el comercial, ¿right? Este diccionario también, si ustedes buscan una palabra, les va a dar diferentes opciones. Continuemos con sleep. Si se fijan, tiene la bocinita, les va a decir cómo se pronuncia y también les va a dar oraciones para que ustedes vean cómo se utiliza sleep en una oración. Y si se fijan en la parte de abajo, les va a dar más vocabulario. Por ejemplo, tenemos sleep mode. ¿Qué significa sleep mode? Ah, ta, 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 ta. Sleep well, sleep disturbance. O sea, pueden ver como más ejemplos de la palabra sleep. Y si ustedes se van hasta abajo, aquí pueden encontrar diferentes párrafos donde se ha utilizado la palabra sleep. Y aquí ustedes pueden ver la traducción para que ustedes vayan viendo las diferentes formas en las que se puede traducir esa palabra al español. Y si ustedes necesitan redactar, tienen un traductor que es mucho mejor que el de Google porque este no es como tan robótico que digamos. Entonces yo quiero decir, let's see, I am sleeping. Look, y ahí está. Si yo lo coloco en español, perfecto. Yo quiero decir, yo estoy comiendo. Look, aquí les dice la traducción. ¿Okay? No les digo que se acostumbren a usar el traductor. Esto es solo en casos de emergencia, right? Que ustedes necesiten escribir un correo y quieran estar como que un poquito más seguros. ¿Okay? También tiene esta opción de writing. Ustedes van escribiendo y acá les va a ir tirando como si ustedes tienen algún mistake y aquí les va a ir diciendo qué letra necesitan ir corrigiendo. Así que es como un diccionario bastante completo. Of course, cuando tenemos el diccionario en línea, no todas esas opciones van a estar disponibles. Okay, a veces sí nos van a tener algunas opciones que no las tiene disponibles, sino que solo están disponibles en línea. ¿Entendido? ¿Preguntas? Ok. Now, decíamos que cuando usamos el present continuous as a future, para especificar que estamos hablando del future y no de algo que está sucediendo ahorita, necesitamos las future time expressions. ¿Qué expresiones representan future? Let's see. Podemos utilizar tomorrow. Tomorrow es una frase para future. ¿Qué pasa si yo quiero decir mañana en la mañana? ¿Cómo diríamos eso? Ajá, a ver. Tomorrow morning. Yes. ¿Sí se tomorrow fija? In the morning. Es opcional. Pueden decir tomorrow in the morning. O simplemente decir tomorrow morning. No es necesario agregarle el in the. ¿Okay? Con que ustedes digan tomorrow morning, se entiende. Entonces, ¿cómo diríamos mañana en la tarde? Tomorrow afternoon. Afternoon. Okay. Tomorrow afternoon. So, si se fijan, afternoon. No es como necesario decir in the afternoon. No, tomorrow afternoon. Tomorrow evening. ¿Qué pasa si quiero decir este fin de semana? This weekend. This weekend. También podemos usar next weekend. ¿Okay? Y ese next nos sirve para todas las expressions como next weekend, next week, next month. ¿Right? ¿Qué pasa si yo quiero decir el próximo viernes?
diríamos next. Next Friday. Yes. Y si quiero decir el próximo domingo, ¿cómo diríamos? Next Sunday. Next Sunday. ¿Y el próximo año? Next year. Next year. Exactly. Next year. Otras expresiones que podemos usar para future es usar in. Por ejemplo, in 2 days. ¿Qué estoy diciendo ahí? In 2 days. En 2 días. ¿Y si quiero decir en 5 días? In 5 days. In 5 days. ¿Y si quiero decir en 2 semanas? In 2 weeks. Good, exactly. Ahora también podemos usar la time expression de hoy en la noche. ¿Cómo digo hoy en la noche? Tonight. Tonight. So, para decir hoy Sorry. En la noche, no worries. Para decir hoy en la noche, no es necesario decir like today at night. No, simplemente decimos tonight. Tonight. So, estas son algunos de los ejemplos, everybody, que podemos utilizar como time expression para el future. Y aquí tenemos unos ejemplos. I am waiting for you at the airport. ¿Cuál sería la time expression en esta oración? Tomorrow morning. Tomorrow morning. Very good. Second example. Volunteer, please, for reading the second example. We're attending two English class at 10 a.m. ¿Cuál sería la time expression? At 10 a.m. Estoy diciendo una hora específica. ¿Ya son las 10 de la mañana? ¿Sí o no? No. No. Por lo tanto, indica future. Y la última, volunteer for reading the last example. The time expression tonight. ¿Cuál es la time expression? Tonight. Tonight. So, la estructura siempre va a ser la misma, everybody. Necesito un sujeto, verbo to be, verbo con el ing. Pueden agregar un complement, pero no olviden agregar una time expression. Repito, si ustedes no le agregan una time expression, por ejemplo, I'm waiting for you at the airport. Yo le voy a borrar la time expression. ¿Qué estoy dando a entender ahí? I am waiting for you at the airport. ¿Estoy dando a entender? ¿A dónde estoy yo ahorita entonces? Estoy dando a entender que yo ahorita estoy esperándote en el aeropuerto. Está sucediendo ahorita, no para el future. Y ahí cambia el sentido de la oración. Así que, remember, hay que agregarle la time expressions. Now, vamos a hacer una pequeña practice. Y ahorita todos vamos a escribir. Así que, be careful con el spelling de los verbos. ¿Ok? ¿Vamos a escribir? ¿Yes? ¿Puedes decir las traducciones de lo que... de las future time expression? Okay, tomorrow, ¿qué significa tomorrow? Mañana. Tomorrow morning. Mañana en la mañana. Yes, tomorrow afternoon. Mañana en la tarde. Tomorrow evening. Noche, mañana en la noche. Noche, exactly. This weekend. Esta semana. Weekend. Este fin de semana. Exactly, este fin de semana. Next weekend. El siguiente fin de semana. Exactly, el siguiente o el próximo fin de semana. Next Monday. Próximo lunes. El próximo lunes. Next Friday. Próximo viernes. El próximo viernes. Si yo digo in 2 days. En dos días. Hay personas que dicen, like, dentro de 2 días, right? Pero
En 2 días, it's fine. In 3 weeks? En 3 semanas. En 3 semanas. Tonight? Hoy en la noche. Uh-huh. Hoy en la noche o esta noche. Okay? Tonight. ¿Hay alguna time expression en la que tengamos dudas, everybody? ¿En la que no nos haya quedado claro cómo se dice en español? ¿Preguntas? No. Ok, les voy a mandar las time expressions en el grupo de WhatsApp. No worries. Así que si gustan, no las copien. Se las voy a mandar al grupo. Look, vamos a hacer un pequeño writing practice. Quiero que me escriban 3 sentences. ¿Cuántas oraciones? 3. Ok. Quiero que hablen sobre sus future plans. Future plans usando el present continuous. Y tienen que agregarle una time expression. Si no le agregan time expression, no es future. All right? So, for example, I am waiting for my sister at the airport. ¿Cuándo? Next weekend. Another example, we are attending to English class tomorrow evening. Esa es la time expression. I am calling my father, ¿cuándo? Tonight. So, quiero que ustedes me escriban 3 oraciones sobre sus planes del futuro. Pueden decirme sobre lo que piensan hacer esta semana o la próxima semana o el fin de semana. O mañana, mañana en la tarde, I don't know. Solo quiero 3 oraciones y agreguen time expressions. Ahora, be careful con el spelling de los verbos. Ok, si termina en E, ya saben, eliminen la E y luego ing. Si es un verbo corto y termina en consonant, vowel, consonant, ya saben, hay que duplicarle la última consonant y luego ing. Ok. ¿Cómo vamos a enviar esas oraciones? En un mensaje en WhatsApp. ¿Ok? Quiero que escriban el mensaje. All right. Pero, como siempre les digo, escriban las 3 oraciones y su nombre completo y lo envían todo en un solo mensaje. No vayamos a enviar like una por una. ¿Ok? Así que, ahorita en el grupo de WhatsApp, les envié las time expressions. Así que, everybody, tienen 5 minutos, escriban 3 oraciones sobre sus future plans y las envían en el grupo de WhatsApp, please. Go ahead. Si tienen dudas, let me know, please. Tienen 5 minutos. No olviden agregar su nombre en el mensaje, everybody, cuando envíen sus oraciones. Agreguen su nombre, please.
If you have questions, let me know, please. Be careful with the spelling, everybody. Remember that in English, con una letra que escribamos equivocada, puede cambiar el significado de la palabra, ¿ok? Así que be careful with the spelling. I can see some of your classmates already finished. Very good sentences. Excellent job. Go ahead. Si tienen preguntas, please tell me. Two more minutes, dos minutos más, two more minutes, envíen sus oraciones, please. One more minute. Very good sentences, everybody. Excellent structure. Very good job. So, everybody, easy or difficult? What do you think? Present continuous as future. Easy, difficult, more or less? What do you think? More or less? Okay. More or less? Okay. So, solo recuerden, everybody, tener en mente la estructura, ¿ok? Si nos memorizamos la estructura, so, se nos va a hacer un poquito más fácil. Así que, be careful, también recordemos las reglas del spelling, ¿ok?
Si nos memorizamos cómo se escribe cada verbo, también se nos va a hacer más fácil. Y no olvidemos utilizar las time expressions. Now, ya practicamos un poquito el writing. Ahora vamos a practicar un poquito el listening. Can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Excellent. Bien, decimos que present continuous as future es para plans for the future. So, en este audio vamos a escuchar algunos friends. They are making plans for future. Okay? So, what are they going to do? ¿Qué van a hacer ellos en el future? Vamos a escuchar el audio, everybody. And ustedes van a seleccionar cuál es el plan correcto. All right? So, answering your notebooks. Si escuchan que el primer plan es ir a la playa, okay, going to the beach. Si creen que la respuesta correcta es go to England, okay, choose the letter B. Al final vamos a ver si sus respuestas están correctas o no. Para evitar interferencias, everybody, please, microphones off, todos. Pay attention. Si no escuchan el audio, me avisan, please. Here we go. 1. You're excited about next December, aren't you? Yes, I really am. I can hardly wait. What exactly are you planning to do? My friend and I are going on a cruise in the Caribbean. 2. Your family's going to Florida next summer, aren't they? I'm not really sure where they're planning to go. You're going with them, aren't you? Of course. I wouldn't miss learning to sail for anything. 3. I heard you and two friends are going on a long drive next May. Yeah, I'm getting a newer car to drive across Canada. You'll be visiting Vancouver, won't you? Oh yeah, we're excited about visiting there. It's supposed to be beautiful. 4. Do you have any idea what you're doing next August? Well, we've been talking about going to the beach. You really love the ocean, don't you? Yeah, but I think this year I'm going to play golf instead. 5. What can we do next summer? Well, we could take a course at the university. You wouldn't want to do that, would you? You work so hard all year long. You're right. How about if we both work in a camp? 6. You're not going to learn to ski next winter, are you? Why not? It sounds very exciting to me. It sounds rather dangerous to me. I'll be careful. Besides, the instructor will be right there to help me if I fall down. All right. ¿Escucharon el audio? Yes? More or less. More or less? ¿Lo quieren escuchar otra vez? Do you want to listen it again? Yes, teacher. Yes? Perfect. Microphones off, please, everybody. Microphones off. Pay attention. Here we go. 1. You're excited about next December, aren't you? Yes, I really am. I can hardly wait. What exactly are you planning to do? My friend and I are going on a cruise in the Caribbean. 2. Your family's going to Florida next summer, aren't they? I'm not really sure where they're planning to go. You're going with them, aren't you? Of course. I wouldn't miss learning to sail for anything. 3. I heard you and two friends are going on a long drive next May. Yeah, I'm getting a newer car to drive across Canada. You'll be visiting Vancouver, won't you? Oh yeah, we're excited about visiting there. It's supposed to be beautiful. 4. Do you have any idea what you're doing next August? Well, we've been talking about going to the beach. You really love the ocean, don't you? Yeah, but I think this year I'm going to play golf instead. 5. What can we do next summer? Well, we could take a course at the university. You wouldn't want to do that, would you? You work so hard all year long. You're right. How about if we both work in a camp?
Six. You're not going to learn to ski next winter, are you? Why not? It sounds very exciting to me. It sounds rather dangerous to me. I'll be careful. Besides, the instructor will be right there to help me if I fall down. Okay, everybody, what are their plans in the number one? Going to the beach, going to England, or going to a cruise? What is the correct answer? Going to a cruise. Going to a cruise. Yes, going to a cruise. Excellent. Si seleccionaron la option C, you have 1 point. In the number two, what are their plans? Going to Maine? Learning to sail or playing golf? Learning to sail. Learning to sail? Learning to sail. ¿Y los demás qué opinan? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. Yes. ¿Qué significa learn to sail? Ok, significa aprender a navegar, es decir, como aprender a conducir un barco o un bote. Now, number three, what is the plan? In the number three, drive to California, Mexico, or Canada? Drive across Canada. Very good job. In the number four, play golf, go to the beach, or on a cruise? Play golf. Play golf. Okay, algunos dicen play golf, otros go to the beach. Eso es lucha, yo. Sorry. Que le dijo que no iba a la playa, pero después dijo él que mejor jugaría golf. Algo así. Exactly, yes. Al principio mencionan que es como que siempre van a la playa, right? Pero esta vez no van a ir a la playa, sino que they are playing golf. Number five. Yeah. Learn to fly, work in a camp, or stay home and relax. Work in a camp. Yes, excellent. And the last one, learn to ski, to swim, or water ski. I don't know. Okay, I don't listening. Learn to ski. Mm-hmm. Yes, yes, that is the one. Okay, everybody, a ver, ¿cuántas respuestas correctas obtuvieron? Five, four. ¿Cómo sintieron este audio? ¿Un poquito fácil, difícil, more or less? Difficult. Yeah. Very good. Look. Remember, everybody, todos tenemos fortalezas, todos tenemos ahí nuestros puntos débiles. Si ustedes sienten que el writing es fácil, perfect, that's good. Pero si sienten que el audio, el listening, ahí nos cuesta, ese es el que más tenemos que practicar, ¿ok? Bien, ya practicamos listening, ya practicamos writing, ya practicamos grammar. ¿Qué nos hace falta, everybody? Conversation. Speaking. Exactly. Let's go to a speaking practice. So in this speaking practice, I want you guys to talk to your classmates about your plans. Todos van a hablar sobre sus future plans. Okay? Vamos a decir los plans usando el present continuous. Traten de darme detalles específicos. Y estas son las time expressions que vamos a utilizar. For example, today in the afternoon, bueno, la voy a cambiar. En lugar de today, vamos a decir tomorrow in the afternoon. ¿Qué van a hacer mañana en la afternoon? Ustedes podrían decir, everybody, mañana en la tarde, tomorrow afternoon. ¿Qué van a hacer? What do you think? Invent. I'm going to work. Okay, I am working. Okay, I am working tomorrow afternoon.
So, todos van a decir un plan para mañana en la tarde. Cuando todos hayan dicho un plan para mañana en la tarde, entonces nos movemos al siguiente, que es tomorrow morning. Todos tienen que decirme un plan para tomorrow morning. Ah, tomorrow morning, let's see. I am cooking my breakfast tomorrow morning. Cuando todos hayan dicho una oración con tomorrow morning, seguimos con this weekend. ¿Qué planes tienen para este weekend? Todos dicen una oración. Luego con next Friday, luego con next week y luego in 2 days. ¿Se entiende la speaking practice, everybody? Yes, teacher. Ahora, si su classmate de repente no utiliza la correcta estructura, es decir, digamos que su classmate dice, I cook tomorrow morning. ¿Se puede, sí o no? I cook tomorrow morning. ¿Está correcta la oración? No, teacher. Right? So, si escuchan que su compañero no menciona el ing o no menciona la estructura correcta, tell them, ¿ok? Recuerden, somos un equipo, hay que irnos ayudando mutuamente. Les estoy enviando en el grupo de WhatsApp. Ahí les estoy enviando, everybody, los diferentes time expressions que vamos a usar en el speaking. Así que a partir de este momento, everybody, no more Spanish. Como siempre les digo, please, tratemos de entrar a los breakout rooms, tratemos de participar, everybody. Yo sé que aquí tengo varios que están como oyentes, pero repito, everybody, tratemos de participar, aunque sea en este ratito del speaking. ¿Ok? ¿Todos listos, everybody? Yes? Yes. Perfect. Ok, vamos a los breakout rooms. Enter, please. Hello. Hello. Ready? Yes, yes, I'm ready. Okay. ¿Quién empieza? One moment, please. Okay. Okay, I am trying the presentation. Hello. Oh, moment, please. Okay. Are you ready, group? I'm ready. Okay, let's start, everybody. Hi. Hi, Miss. I am playing soccer in tomorrow morning. Okay, I am sleeping early tomorrow morning. Okay. Ready, Phil? ¿Quiénes están en el grupo? Jorge Melara. Yes. Voy yo.
I will exercise in the morning. Repeat. Repeat, please. I will exercise in the morning. Exercise. Remember, I am exercising. Sí se puede usar will, porque will también es para future, pero will es para un future diferente. Eso lo vamos a ver después. Ahorita usemos la estructura del present continuous. I am, y luego ing. I am exercising. ¿Ok? Exercising. Ok. Entonces, teacher, sería I am exercising in the morning. Exercising. Agreguémosle ing. I am. ¿Y ejercicio es un verbo? Yes, exercise. Remember, se los voy a escribir en el chat. Aquí tenemos dos opciones. Ustedes pueden decir I am exercising o podemos decir I am doing exercise. De las dos formas se puede. I am exercising or I am doing exercise. Okay. Okay. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Continue, please. Rosa Esmeralda. I am drinking coffee tomorrow morning. Drinking coffee. Drinking. Okay. Sorry. Okay, next. Number three sentences. How are you doing? How are you doing this weekend? I'm visiting my friend this weekend. Okay, repeat please. I am visiting my friend this weekend. Okay, sorry, she's visited. Yeah. Visited. Okay. Remember, no es necesario que se escriban las oraciones, solo speaking. Oh, sorry. Okay. Okay. Is then next sentence. How are you doing next Friday? Miss Paola, Miss Moreno, Mr. Castillo, creo. I am seeing my Mr. best friend. Char. Escucha. I am seeing my best friends next Friday. Okay, Miss Moreno. I am going to the supermarket next Friday. Okay, I am going visit my family this weekend. Visiting? Yes. I am starting the next Friday. And you? And Mr. Castillo? Mr. Castillo, is you ready? Hello. Dice que solo puede escuchar. Solo puede escuchar. I am driving in today, San Salvador. I am cooking tomorrow morning. I am drinking. Thank you, easy. One moment. After. Thank you, easy, Mr. Chair. Y luego next I am Mr. Charles. Thank you, Rita. ¿Lo anotó entonces?
No estamos anotando, muchachos. Pero es uno por uno. No todas. Pues sí, pero ya el tiempo iba a pasar. Si es que hubiéramos hablado, sí. No, pero si nos ponemos a repetirlas todas, o sea, uno por uno, no vamos a terminar. Pero esas son las indicaciones, maestro Cho. Continuemos entonces. I clean the house in the weekend. Cleaning. I am clean or I am cleaning? Cleaning. Cleaning. Mm-hmm. And you? Okay. Eliseo? Next. Jorge Alberto? Next. Esmeralda. Okay. I am cooking next Friday. Okay. I am playing video games. Playing video games next Friday. Okay. I am watching the movie in the next Friday. Okay. Jorge. I am eating in the restaurant this waking. Okay, I am eating. Hey. Okay. Esmeralda. Next. I am reading next weekend. Repeat, please. I am I am reading next week. Okay. Next week. Next week. Okay. Johnny, go ahead. I am visiting and visiting my family next week. Okay. I am going to the beach in the next week. Okay. Jorge? Eliseo. Jorge Melara. Eliseo. Okay. I am watching TV in 2 days. Repeat. Okay. I am eating pupusas in 2 days. No lo quiero ver comiendo pupusas mañana, oiga. Tomorrow, no. Not tomorrow. Okay, next. I am doing the homework. My son. Sí. No sé cómo que dije in 2 days. Que voy a hacer la tarea de mi hijo en 2 días. Entonces, sí, I am doing the homework. The homework. So, in 2 days. ENG. Doing. Doing.
Yes. ¿Estará bien Jorge así? Albert. Okay. Time's up. Let's go back to the main room. Time's up. Time's up. Teacher, yo tuve problemas con el internet y se me salió. Estuve intentando entrar y me salí. Así estuve casi, prácticamente que toda la clase, no sé si la clase la siempre la suben a YouTube para yes. tratar de ponerme al tanto con lo que perdí. Sure, no problem. Gracias por informar. De hecho, sí, la clase Everybody siempre está disponible en YouTube. En el mensaje donde les envían el link de la clase, en ese mismo mensaje, ahí pueden encontrar el link de YouTube. Siempre la clase se sube hoy mismo. Solo que remember que siempre tarda un poquito, así que denme unos minutos al final de la clase para que la clase se pueda subir a la plataforma. También en la plataforma de aprendizaje pueden encontrar el video, solo que ese sí lo actualizan hasta el día de mañana. Así que everybody, no problem. Si quieren ver la grabación de la clase, pueden hacerlo. Siempre, todos los días, la clase queda grabada. All right, everybody, how was the practice? Easy? Difficult? More or less? More or less. More or less? Something good. Hoy vi a varios participando, everybody. Nice. Very good job. Very good job. Muy buenas oraciones. Me gustó que estaban usando las time expressions y me gustó que se están ayudando mutuamente. Por ahí escuchaba cuando un classmate de repente decía una oración así como un poquito equivocada. Entre ustedes mismos se iban ayudando. Así que, excellent. That's the idea. Okay. Congratulations. Yes, of course. Now, pequeños detalles que necesitamos mejorar un poquito. For example, vamos a ver, les voy a mostrar ciertas oraciones que estaba escuchando en algunos grupos. I am going visiting. Is that correct? No. No, really, right? So, en este caso, everybody, tengo dos verbos. So, yo sé que en español decimos voy a ir a visitar y usamos el verbo go y también el verbo visit. But in English, el verbo go no es necesario. En este caso, simplemente decimos, I am visiting. Okay. Pronunciation. ¿Cuál sería la pronunciation? Driven or driving? What do you think? Driving. Por ahí escuché, I am driving. I am driving. Ahora, si estoy hablando de next Friday, next week, next year, no es necesario decir in the next Friday. No, simplemente decimos next Friday. ¿Entendido, everybody? Yes. Yes? Pretty good. Now, antes de seguir, voy a revisar attendance una vez más. Así que, everybody, when you listen to your names, say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Okay. Edgar Eliseo Ruano. Present, teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present, me agarraba el micrófono. It's okay. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Laidín Zuleima Quintanilla. Lise Yamilet García. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present, teacher.
Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. William Alexander Galdames. Present, teacher. Thank you. And Yanira Gerardine Arana. Okay, very good. So everybody, yo sé que ahorita el clima está afectando la conexión de varios, así que por lo que dure esta situación climática, que es hoy y mañana tal vez, he decidido no dejarlos como la mini sesión que tenemos al final de la clase para que no afecte su conexión, ¿ok? Así que vamos a continuar con la sesión individual al final de la clase cuando el clima pues regrese a la normalidad. Así que por hoy ha sido todo, everybody. Hoy no hay winners, así que you can go to sleep, practice, please, y no olviden trabajar en la plataforma, okay? So good night, everybody. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.